De regreso a Imagen Pública Televisión, en este segmento principal Personal Branding, tengo el privilegio de recibir a Luis Manuel Cruz, director académico de esta prestigiosa institución, CENTU, que cumple 35 años, en su 35 aniversario, y también tenemos el placer de recibir a doña Cielo Reynoso, la presidenta del grupo CENTU. Bienvenidos a Imagen Pública. Bienvenidos. Gracias por la invitación que nos hacen a tan visto y escuchado programa de Exquisite a nivel nacional. Muchas gracias. Y tenemos en este restaurante, como siempre, a uno de los mozos de aquí, en este caso nuestro amigo Luis. A propósito de Exquisite, ¿qué nos trae? Luis, querida, cariñosamente chino, ¿eh? Así que chino. Conde de Altava Reserva, wow. Un vino de La Rioja, español. Y como siempre, en esta degustación primaria, en lo que yo me tomo y pruebo este vinito, querida amiga, haga la primera pregunta, por favor. Adelante, disfrute. Y sobre todo debo resaltar que Chino nos guardó ese vino tan especial, porque como bien usted dijo, estamos entrevistando a dos personalidades distinguidísimas del sector empresarial de este país, en este caso celebrando el 35 aniversario del grupo CENTU. Estamos celebrando 35 años, es mucho, bastante, una trayectoria extensa, diría que hasta más adulta que yo, o sea que CENTU tiene más edad que yo. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cuándo surge CENTU? ¿De quién es la idea? ¿Cómo se constituye Doña al principio? Cielo Reynoso, que es la que me imagino inició este proyecto, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco. ¿Cuándo surge CENTU? CENTU surge en junio de 1979. Wow. Con una necesidad que había en el país en esa época. Muchas gracias, Chino. Yo vine de los Estados Unidos, que vivía allá. Era en agencia de viajes, lo mío era viajes. Pero cuando llegué aquí, tuve la oportunidad de incursionar en CENTU, ya que había otro instituto que se llamaba INATEC, el cual estaba cerrando y me ofertó la idea. Surge como una compra empresarial de ese instituto. Sí. ¿Y por qué CENTU? ¿De dónde sale el nombre? Centro de Tecnología Universal. ¿De dónde sale? Bueno, yo quería hacer algo que fuera universal. Usted sabe que en la informática es toda es del mundo. En global. Una ciencia global. En los idiomas. Además, yo quería incursionar, dejar un legado a la sociedad dominicana. Y me encantó la idea, porque lo mío, como te dije, era viaje. Pero pensé que con CENTU yo podía dejar un legado a la sociedad dominicana, porque yo me siento muy orgullosa de tantos estudiantes que han salido de CENTU y están Más de 250,000 estudiantes. Egresados. ¿Usted está oyendo eso? Wow. Que han salido de CENTU. Ese es un número. En estos 35 años. Ese es un número muy grande. Pero demasiado grande. Grande. Sí. Y yo me siento tan orgullosa y tan feliz cuando me llaman personas que son gerentes en empresas muy importantes. Inclusive me han llamado de Estados Unidos para decirme, estoy trabajando en tal compañía y me siento muy feliz y me está ganando mucho dinero, o sea que eso me llena de satisfacción. Y incursioné en eso, entonces también tenemos un maternal, colegio ya también, un colegio de bachillerato técnico en informática. Y por último, tenemos la Universidad Nacional Tecnológica. Y todo eso ha salido, 35, ha parido, que han rendido. Exacto, ha salido todo de CENTU. 250,000 alumnos egresados. ¡Wow! Eso es un número muy grande. Doña Cielo, usted debe tener un regocijo inmenso cuando gente que en su momento, me imagino, eran muchachos, porque el que en ese momento tenía 15 años,
hoy, 35 años después, tiene 50. Y esa persona está, ella es un empresario, como una empresa. Un hermoso testimonio que precisamente una gran amiga nuestra que vieron aquí en anterior a esta entrevista, nuestra gran amiga Fénix Pérez, nos dijo que uno de sus hermanos estudió en CENTU en esos momentos, incluso fue hasta monitor o instructor del centro, y hoy es un ejecutivo de alto nivel de una empresa de origen hindú que se dedica a crear páginas web, o sea, y que tiene más de 100 personas por debajo de él. ¡Qué maravilloso! Y estudió ahí, empezó ahí hace años, ¿no? Allá hay muchos que han comenzado como monitor, entran jovencitos de 15, 16 años, pasan a ser profesores, siguen estudiando, van a la universidad y consiguen buenos trabajos. Porque excelente. Ahí cogen mucha experiencia monitoreando. Eso merece un brindis. Así es. Porque ese número, 35 años, más de 250 mil egresados, como dirían en mi campo, eso no es paje coco. Así que, salud. Se ha cosechado lo que se ha sembrado. Salud. Luis Manuel, como director académico tienes una responsabilidad fuerte. El CENTU se vive innovando, se vive renovando. Ya no es el curso de computadora que hace 35 años daban. Hoy veo que hay ofertas de diplomados, veo que hay cursos muy especializados, hay MAC, incluso con un nuevo laboratorio. Eso dice mucho de la calidad de académica que tiene CENTU. Y veo con orgullo que durante los últimos 3 años, CENTU ha sido reconocido con el premio a la excelencia por Infotec, lo cual también habla de ustedes. ¿Cómo has logrado, conjuntamente con la plana de profesores, me imagino, y los diferentes ejecutivos de CENTU, lo que hoy, como oferta académica, tienen en la prensa? Porque veo también ahora que tienen una campaña intensa en los periódicos de ese 35% por el 35 aniversario, 35% de descuento. Cuéntanos un poco. Gracias. Como decía doña Ciela anteriormente, personas que han estudiado y han sido monitores, profesores, yo soy el ejemplo vivo. Yo fui estudiante de CENTU en 1989, fui monitor, fui coordinador, profesor, hasta el día de hoy que soy director académico de CENTU. O sea, ha tenido un crossover interesante. Él ha vivido toda esa trayectoria de CENTU. Sí, CENTU, gracias a la visión futurista y empresarial que tiene doña Cielo, siempre se ha dedicado por mantenerse a la vanguardia de los cambios tecnológicos que existen en el mercado. CENTU siempre está a la vanguardia para innovar, no tanto a nivel de tecnología, sino del equipo humano que posee el Centro de Tecnología Universal. En mis funciones principales está de que el personal docente esté bien capacitado, formado, no tanto en lo tecnológico, sino también en lo humano. El egresado de CENTU no solamente es técnico profesional, sino también que tratamos de agregar un plus, unos valores de conducta para que aporten algo a la sociedad dominicana. Y mira, eso que tú dices parecería, bueno, él no puede decir otra cosa, es el director académico de la institución, no va a decir que los profesores son malos, pero esto que yo veo aquí, que lo vi con mucho placer, que una institución como Infotec le dé un premio a la excelencia 2011, 2012, 2013, 3 años consecutivos, dice que lo que usted está diciendo aquí, no estoy dudando de usted, pero que una institución externa que rige estos patrones lo certifique, eso tiene un plus. Y veo que en su oferta académica también, profesores certificados, cursos y tutorías en la plataforma virtual Campo Agreement de Microsoft, y también al que se inscribe en CENTU le dan una cuenta gratuita de Office 365. Óyeme, ¿cómo funciona esta plataforma de virtual de tutorías? Claro, es algo innovador. Sí, sumamente innovador. Doña Cielo Reynoso siempre se ha preocupado por la capacitación tanto del personal docente como de gestión. Invierte cuantiosos recursos. Últimamente invertimos más de 1 millón de pesos en un laboratorio de Mac para optar por curso. Es una público, plata. Claro, sí. De Macintosh y dar programas para diseño, grabación de video, edición de video. Todo orientado a ese público que es diferente a Windows. El premio no conozco una oferta de ese tipo, no. Además de CENTU, con un laboratorio en Mac. Mac Pro es de última generación, con todos los software actualizados. Como usted hacía referencia al premio de Infotec, nosotros fuimos galardonados 2011, 2012 y 2013,
y ya nos evaluaron in situ con todos los procesos, toda la documentación para aplicar para en el 2014, si Dios lo permite, obtener el premio otra vez en el primer lugar, tanto a nivel regional como a nivel nacional. En ese premio participamos alrededor de 232 COS, actualmente hay 189, y de eso seleccionaron a Centro como número uno a nivel nacional. Espérese, que yo no entendí eso. ¿Ciento cuánto? Hay 232 registrados en el Infotep. ¿232 qué? Sí, COS, Centro Operativo de Sistemas. ¿Y qué es eso? Explíqueme, porque el que está viéndolo no sabe lo que es. Okay. Eso. Un Centro Operativo del Sistema, anteriormente se conocía con el nombre de Centro Colaborador. Oh. Un Centro Operativo del Sistema es aquel que cumple con unos lineamientos y unos estándares de calidad para poder ofertar formación. Un centro de capacitación avalado por el Infotep. Hay que recordar que el Infotep está certificado ISO 9001-2008 y se ratificó su certificación el año pasado. Es decir, que cuando yo tengo certificación y tengo calidad, mis proveedores, mis clientes deben tenerla. Excelente. Y hacia ahí es que el centro se dirige. Excelente. Luego de 35 cumpleaños que ha celebrado esta prestigiosa institución, me imagino que a lo largo de esta trayectoria, de este recorrido, han tenido que enfrentar distintos retos, celebrar victorias, entre otras cosas. Las metas que se trazan ustedes actualmente para que la institución, en pos de que la institución siga creciendo, ¿cuáles son? En nuestro plan estratégico está contemplado ser líder a nivel nacional de la educación técnico-profesional. CENTU se ha propuesto en su plan estratégico para el 2014 ser líder a nivel nacional y luego en un futuro a nivel internacional. Estamos invirtiendo recursos en nuestra plataforma tecnológica para esas personas que no pueden acceder presencialmente, lo puedan hacer a través de la plataforma del internet, de dispositivos móviles, tabletas, desde su oficina, desde su hogar, desde el exterior, sin tener que dirigirse a nuestras instalaciones físicas. Doña Cielo, en el viaje de 35 años, muchas cosas ocurren, muchas anécdotas quedan. ¿Cuál ha sido, en el caso suyo, esa anécdota que usted recuerda, esa huella emocional que dejó o algún alumno o algún profesor y que todavía usted recuerda con cariño? Bueno, yo tuve un discapacitado que las manos no le llegaban al teclado y él se acercó a mí y yo le mandé a hacer algo especial para él específicamente, y eso él lo agradeció tanto que me mandó a tu regalo y lo promulgó en su organización. O sea, se sentía muy agradecido por el gesto. O sea, eso... Qué bien. También sí, fíjense que hablaron fuera de cámara de responsabilidad social corporativa. Y siempre las empresas tienen un capítulo de responsabilidad social corporativa. En algunos casos las empresas dan becas. Y yo soy testigo de la calidad, no solamente moral, sino de ser humano de Doña Cielo. En uno de los eventos que hacemos, en nuestro networking que hacemos semanal, una bartender se acercó a ella pidiéndole una beca y le dijo: yo quiero estudiar en Centro Inglés. Una beca de inglés completita. Y Doña Cielo simplemente, sin pensarlo mucho, le dijo: está aprobada. O sea, no es de que mándame tu currículo, pasa por allá, o sea, está aprobada. Y ese desprendimiento de ser humano es bien recompensado. La gente que es así, Dios lo premia. La gente que es así, todo lo que emprende, Dios hace que fructifique. La gente que es así, Dios hace que crezca. El reconocimiento a su labor, no solamente de empresaria, sino también de gente preocupada porque lo que esté a su alrededor tenga calidad. Doña Cielo Reynoso, CENTU Instituto, CENTU Colegio, ¿cómo se llama? ¿CENTU también el colegio? Sí, maternal. Maternal. Universidad. Universidad, que se llama Universidad Nacional Tecnológica, UNATEC. O sea, eso quiere decir algo. Usted ha reinvertido, ha creído en la educación, ha creído en el clima de inversión de República Dominicana y ha reinvertido las ganancias. Me imagino que parte de sus ganancias ha buscado también a lo mejor otros socios, pero lo que se nota es que usted lo que se ha ganado lo ha dejado aquí también. Lo ha dejado en crear otros centros para estudios. ¿Por qué? Permítele el micrófono, Luis Manuel. ¿Por qué? Si hay gente que lo que hace es que sacan el dinero y lo clavan, o sacan el dinero y compran una casa más grande. ¿Por qué la reinversión en este tipo de proyectos educativos?
Ya te dije que yo quería dejar un legado en la sociedad, que cuando yo muera, me recuerden. Y mientras más personas preparo, yo sé que el país progresa más, porque un país que de gente que no estudia no progresa. Entonces, ese es mi... La educación salva a los pueblos. ¿Usted cree en la educación? Yo creo en la educación. ¿Y cree que tiene un rol, una responsabilidad? Un rol protagónico. De educar. ¿Quién en estos 35 años ha sido esa persona que usted puede decir, mi bastón, mi asesor, o mi socio, mi amigo, o quien a veces cuando tambaleaba me daba esa mano en la espalda y me decía ese así, aliento, ánimo? ¿Esa persona en estos 35 años? Bueno, ¿sabes? Cuando yo comencé, estaba buscando un socio, pero tenía tanta deuda ese instituto que estaba anteriormente. Lo que usted adquirió. Cuando yo lo adquirí, que nadie quería asociarse. Decía, no, eso se debe demasiado dinero. Mejor busco otro local y comienza de nuevo. Decía, no, yo quiero este. Porque no tenían esa visión que usted tenía. Y me lo propuse. Yo sé que el futuro es la informática. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, yo comencé con la informática. Después puse secretariado inglés y de ahí fui creciendo. Pero sobre la pregunta que tú me has dado, siempre he tenido a mi lado a mi hija, Grisette. Tengo 3 hijos, pero ya la mayor. ¿Está con usted? Está conmigo desde el principio. Luis Manuel siempre ha estado conmigo, tiene muchos años. Bueno, sí empezó como monitor. Ha crecido en Centro. El timón de... Y las primeras computadoras que yo comencé. Cuando yo comencé, era un equipo, sistema. Oiga, 35. La algarabía que recibe por estos 35 años de aniversario, señores. Eso que usted escucha ahí es que la gente está viniendo a este restaurante para conocer este aniversario, que estamos ya en celebración. Se están uniendo a la fiesta. Y está preparándose Karen Mariel, que va a cantar hoy al finalizar este programa aquí en Chaplin Restaurant. Disculpe la interrupción. Cuando yo comencé, teníamos alquilado un equipo, sistema 34. IBM. Un IBM, sistema 34, algo grandísimo, que era para... Con tarjetas perforadas. Tarjetas perforadas, se daba RPG, vale. COBOL, Fortran, todas esas cosas. Era un solo equipo. Entonces la gente iba a los cursos, cogía la teoría, y entonces se hacía una lista para hacer una fila. Luego para salieron hacer las prácticas. Luego a los 2 o 3 años salieron las PC, esa fue ya la bendición. Las primeras 4 PC se la compré a mi esposo, que ahí fue que lo conocí. A don Miguel, Don Miguel Reyes, tiene Galaxia Reyes, Computer. Centu le dio a su esposo también. Entonces, el proveedor no inicial. Él me fue a vender la computadora. Se la compré 4 nada más. Porque cuando eso no se conocía. No, lo conocí ahí. Ahí la flechó. Eso sí. Eso lo vamos a hacer en otro programa. Me recuerda como la historia de Juan Luis Guerra, del amor cibernético. Eso fue lo que le pasó a doña Cielo. Entonces, nada, comencé con 4 computadoras. Sí, él siempre me ha apoyado, mis hijos. Luis Manuel siempre ha estado conmigo. Sí, he tenido un equipo de profesor y de empleado muy bueno también. Luis Manuel, hoy veo que tienen una exquisita gama de carreras. Diseño gráfico, diseño página web, programación página web, fundamento de Java, soporte, mercadeo y venta, publicidad, informática, digitación, secretariado ejecutivo computarizado, AutoCAD, Excel, redes, reparación de computador, electrónica básica, wow, atención al cliente como curso, etiqueta y protocolo, recepcionista, ITEVIS, diplomado en marketing y venta, alta gerencia, y veo en los cursos especiales en plataforma Mac, sistema operativo, Maverick, Max OS X 10.9, video y animación, motion graphic y animación en programación Flash. Una gama completa de oferta en este tenor que ya sale de lo que es tecnología, porque veo que están también ofertando ventas y mercadeo e inglés. Cuéntanos un poco cómo surgen esos nuevos proyectos y todos tienen un 35% de cuento en esta fase, 35% de cuento en la inscripción y en la mensualidad. Regularmente la gente lo que da un 35% en la inscripción. O sea, ustedes han querido que durante toda la trayectoria la gente reciba ese 35%. Qué interesante. Centu, para motivar, agradecer el respaldo que nos ha dado la sociedad dominicana.
hemos decidido conjuntamente con la directora administrativa y la presidenta del Grupo Centum aportarle un 35% de descuento a aquellas personas que son de escasos recursos económicos. En nuestro plan estratégico estamos contemplando también becas para auspiciar personas de escasos recursos económicos que quieren prepararse y no tienen forma de cómo hacerlo. Son acogidos a través de diferentes programas que manejamos nosotros, tanto con el Infotep, con el Ministerio de Trabajo, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial. Esos programas son inéditos solamente para personas de escasos recursos y el target específico son jóvenes de 16 a 29 años. O sea que no tener dinero no es una excusa para prepararse, para prepararse en Centum. Claro. ¿Y, cómo la gente puede, Luis Manuel, accesar a eso que tú estás diciendo? ¿Cómo contactan con ustedes para accesar ese programa o para inscribirse? Ahora mismo el que está viendo este programa, que sale en 4 canales durante 6 días a la semana, quiere saber, hace rato que están nerviosos, ¿cuándo van a dar los teléfonos? ¿Cómo hacen? Decirle que no solamente el centro es informática, sino que estamos en el área comercial, en el área de negocios, en el área de idiomas también. Para acceder a estas informaciones pueden hacerlo a través de nuestro website, www.centu.edu.do. Pueden llamar al teléfono 221-3222, el recinto principal de Gascue, y en el recinto de Los Mina, en la zona oriental, pueden llamar al 598-1717. ¿Y están en redes sociales, en Centu Social? Centu Social, en Facebook, en Twitter, claro, en Instagram, en YouTube también. Nicole, te queda despedir porque el tiempo se fue. Así que... Si yo, por ejemplo, deseo unirme a la familia Centu, ¿cuáles son los requisitos para formar parte de esta institución como estudiante? ¿Y qué tiempo dura más o menos cada una de las ofertas que presentó el señor Mariano, que ustedes tienen establecidas en el brochure? En promedio, generalmente las carreras duran 6 meses. Hay algunas de 3 meses. Las que más tiempo de duración tienen son el secretariado y el inglés, 1 año y 8 meses, okay. Y el inglés de 2 años, el inglés básico. El tiempo son 6 meses y el perfil que necesita es, depende de cada carrera. Exigimos octavo curso, segundo del bachillerato o bachillerato para alguna de las carreras, dependiendo de lo que vaya a estudiar. Debe llevar su documento de identidad y una cédula de personal. Si es menor, le dice 18 años, puede llevar un acta de nacimiento, puede ir con sus padres. ¿Y cuánto cuestan estas que son caras? No, es sumamente... ¿Con el 35 asequible, ya? Nosotros estamos en promedio coche. En mil pesos, sí. Para todos ¿menos el 35? Menos el 35, no, en promedio. Pero hay que ponerse la pila, es que no estudia porque no quiere. Señores, deben aprovechar el mes de julio, está concluyendo, y el mes de agosto que va a permanecer la oferta. Le pedí a Doña Cielo que la extendiera hasta agosto, hasta el mes de agosto. Excelente. Para que vayan y hagan su inscripción y obtengan su 35% de descuento. Doña Cielo, quiero despedir, ya me están haciendo señas hace rato, pero no quiero despedir sin que usted le dé un mensaje a esta sociedad, usted como presidenta del Grupo Centro y como la ideóloga de todo lo que se está pasando en esas cuadras, porque ya Centum, señores, son más de 2 cuadras ahí en la Delgado con Bolívar, ¿no? Y llega casi hasta la Santiago, o sea, no es la casita esa de hace 35 años, ese mensaje, sí, doña Cielo. Es una casita de 2 pisos solamente. Es una casita de 2 pisos originalmente. Bueno, exhortar a la juventud que estudie, que se prepare. En estos cursos técnicos le ayuda muchísimo para cuando vayan a hacer su carrera universitaria. Ya tienen una base y están preparados para el futuro. Que sigan ya preparando. Salen técnicamente preparados para el mercado laboral. Es así. Salud por eso. Salud. Gracias a ustedes dos por acompañarnos en Imagen Pública Televisión. Nicole, gracias por acompañarme en este segmento. A usted. A usted. A usted. Gracias por acompañarme. Recuérdese. Mímase. Quiérase. Apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Salud. Salud. Nos vemos en una próxima entrega. Feliz aniversario, Centu. Gracias.